espacio recóndito, escondido entre sombras. Expediciones reales y todo lo que concierne a lo desconocido. Un exmilitar especialista en operaciones de campo, un escritor en ciernes, un sensitivo y un auténtico buscador de respuestas emitirán desde enclaves extraños y lugares que encierran historias ocultas. Codex, más allá del misterio. Y quédate a oscuras, si te atreves. Amigos de Codex Más Allá del Misterio, retomamos la historia. Regresamos a la historia y al lugar, a Toloriu y el tesoro de Chipahuacín de Moctezuma, un tesoro que cada vez tenemos más claro que es un objeto de poder, un objeto de poder que codiciaron los alemanes. En 1937, Karl y Josef Wolber Anglada, dos topógrafos del ejército nazi, se acercaron a este lugar a encontrar el objeto de poder que traía consigo Chipahuacín de Moctezuma. Más tarde, una segunda emisión, otros emisarios del ejército nazi, hablamos de 1940, regresaron aquí. Y el testimonio de las gentes de esta pequeña aldea al sur de la Sierra del Cadí, en los Pirineos, donde hablan, citan de que ese tesoro, ese objeto de poder sobrenatural, estaría escondido en una cueva. Es una cueva que vamos a tratar de visitar hoy, un día soleado, pero con unas montañas cubiertas de nieve que nos van a entorpecer el paso. Pero bueno, antes de continuar con esta historia, vamos a saludar a Kiko Malder. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, compañero? Aquí estamos echando un orujito porque esta máquina no anda sin gasolina. Sí, porque perdona, no lo he dicho, pero es que estamos en el mismo hostal. Sí. Que estuvimos la primera vez hace algunas fechas realizando la primera salida a Toloriu. Por supuesto, las costumbres nunca se pueden perder, y menos en estas investigaciones de pro. Y la única diferencia con la última vez es que la última vez había sol por todos lados, que ahora no digo que no lo haya, también había sido un día soleadito, pero nieve por una abundancia. Estamos pensando sobre nieve, tengo los pies empapados ya. Esto de esas locas aventuras de Codex que no sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos. Ni cómo terminamos. Y ahora lo dicho, hemos almorzado bien, nos hemos pegado nuestro almorzaco, el típico plato codexiano, butifarraca, patatas fritas y dos huevacos, ¿vale? Y ahora estamos terminando ya la protuberancia con... ¿Protuberancia en este caso está bien dicho? Está perfectamente dicho, se lo digo yo, compañero, está bien dicho, perfecto. Y estamos terminándolo con un orujito, para entrar en calorcito. Y ahora vamos a empezar una pateada de órdago, en busca de esa cueva donde pudo estar enterrada la princesa, el tesoro y lo que sea. Vamos para allá. Va a ser un camino chungo, pero aquí estamos preparados para lo que venga. Porque según los planos que tenemos sobre la mesa, la caminata es de órdago. Es a través de las montañas y entre dos horas y media de camino, pero es que nos encontramos nieve. Nieve por todo el entorno que nos va a complicar el trabajo, pero esperemos que con la persona que nos acompaña hoy, nuestro compañero, ese camino sea más fácil, y si no fácil, que al menos lo encontremos. Juan de Dios Reyes, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos una vez más, que me han invitado, me han sacado a pasear, como ya me nombraron cuando fuimos a la casa. ¿Has meado y has cagado? Sí, vale. siempre, antes de una caminata, siempre que ahí bien ligerito. ¿Te sacamos a pasear? Claro, tío. Desde que me sacasteis cuando fuimos a buscar la casa misma, así como...
Y quiero discrepar dos cosas. Una, Sergio ha dicho, vamos a intentar, no, vamos a ir. O sea, si ya me lleváis a mí, que os voy a indicar el camino, vamos a encontrar el lugar correcto, no os vais a perder, vais a pasar frío, eso seguro, y lo se va a notar en los pies. Y lo segundo que discrepo es que lo único que cambia de la vez anterior es que estoy yo, no el sol está, siempre, ahora estoy yo. Pero te refiero a ti que al sol, ¿eh? Hombre, tanto. O sea, el sol, si se quiere esconder y no va a aparecer más, que no aparezca más. Pero tú tienes que aparecer cada dos por tres. Ya sabes que yo aparezco, tío. Si hace falta, paráis aquí, yo voy, encuentro la cueva, vengo y yo digo, está aquí en este lado. Y ya me acompañáis en la segunda. Hay una frase que a mí me gusta mucho, y metiéndonos en todo este tema, los aztecas del Imperio Español, que en su momento fue el más grande del mundo, se decía una frase que decía que en el Imperio Español el sol nunca se ponía, ¿vale? Porque era tan grande que nunca se ponía. Pues yo digo que el plato que me he metido hoy para almorzar ha sido de órdago. Espectacular, espectacular. Lo que llevamos es buena indumentaria. Vamos bien, con buenas chaquetas, bien pertrechados. No sé si el calzado es el más apropiado. Es calzado montañero, montañesco, pero ya tengo los pies chorreando de pisar la nieve. Yo no sé si deberíamos haber traído otro tipo de calzado o botas. Otro tipo de pies. Quizás dos pies de sobra, dos pies de no. Lo que sí tengo que llevar. Calcetines llevo. Los calcetines llevas, pero llévatelo ahora cuando vamos a la marcha. Llévate uno de respeto, guardado. ¿De respeto? Sí, de respeto se dice. Tengo respeto, de respuesto. Se dice de respeto en militar. A ver, ¿respeto no son las sardinas? ¿Es que se pone un palo y se hace una brasa? ¿Lo respeto? ¿Lo qué? ¿La sardilla, ha dicho? Lo sé. ¿La sardina? ¿La sardilla? La sardina se hace la brasa en una barca y se hace respeto. Ah, respeto. Ah, vale, vale. Respeto. Que lo usan. No, pero a mí me interesa caso. Esto de las sardinas. Sí. De respeto. Sí. ¿Qué tipo de sardina? Respeto. Respeto. Ah, respeto. Que no te enteras. No, que. Bueno, nada. Vamos bien. Una cosa es respeto y otra cosa son los espetos. Los espetos son los de las sardinas que se meten en el palo de caña y se ponen al fuego, a la brasa. Eso lo inventó, por decirlo de alguna manera, lo inventó Blas Tepes, ¿no? Eso de pincharle la sardina el palo por el culo. No lo inventó Blas Tepes. Además, no preocuparos porque llevo, además de mi intuición, ¿vale? Llevo aquí unos buenos mapas topográficos de la zona para poder llegar a la cuadra encantada. Nos marca las cotas, la altura, los caminos, las vaguadas, los ríos, ya está todo. O sea, no vamos a meternos en un zagual de esto de aguas pantanosas. Vamos. Arrancamos la marcha, el viento está zozobrando con fuerza, llevamos no más de 300, 400 metros desde que hemos salido del pueblo de Toloriu y hemos emprendido por un camino forestal, que según el plano que lleva Juan de Dios Reyes es el que nos dirigirá a 2 horas y media a la Cova de las Encantadas. ¡Que me dejes ya, coño! ¡Pesado! ¡Te voy a denunciar! ¿Sabéis lo que se me ha vuelto a olvidar con mi compañero de CODE, amigo de CODE? Aquí el compañero que lleva la cámara en este momento, Sergio, por un cumpleaños me regaló una petaquilla, y siempre he pensado de llenarla de whisky bueno. La verdad es que yo solo bebo whisky bueno, y siempre puedo tener una petaquilla de whisky para estas aventuras, y se me ha olvidado. Y tengo nada más que agua. Viene un coche, viene algo, ¿qué tengo? ¿Hola? Somos nueve. Ah, vale. Oye, ¿queréis llamar? Tiene otro. No, no sé. Es el eco del Rocío. Bueno, claro. Una vez. ¿Qué dices, Juan? Juan, te veo. Izquierda sale un camino que no tenéis que coger. Este. ¿Dónde está marcado? Mira.
Sí, Cueva del Beaterio. Cueva del Beaterio. Cueva del Beaterio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? Nada, que hay una bifurcación aquí, hay que averiguar cuál es la correcta. ¿Qué dicen las escrituras? Otra curva cerrada donde a la derecha es el otro camino que tampoco tenemos que coger. Vale, pues entonces... Esa está la curva cerrada. Y este es el de la derecha. Hay que coger el más pisado, que es este de la izquierda. Tú como... Mi pregunta es... ¿Vale? Juan, esto, pero como militar profesional en la Oficina de Campo, ¿qué nos indicas? Pues que seguiríamos por el camino más pisado. ¿Por qué? Porque si es una cueva que está muy visitada, pues sería el correcto, sería esta de la izquierda. Vale, esa por ejemplo es, digamos, la primera prueba y la segunda. La segunda es mi intuición, que vale, es por la izquierda. Vale, pues la tercera es que lo pone, pone en el plano, ¿no? Lo que pone en el plano antes nos ha dejado tirado veces, vale. O sea que no me vale. Entonces, Juan, ¿es esa? Porque todo lo que está escrito en internet no siempre es lo correcto. Perfecto. Esto es un aviso en adelante, ¿vale? Chavales jóvenes que sé que nos sentáis y nos escucháis. La gente le gusta mucho mentir. ¿Y qué hace mentir a la gente? No sé qué ganan con eso, o si el que lo puso se equivocó a la hora de traducirlo, o yo qué sé, pero... ¿Crees que hay algún tipo de conspiración en YouTube que lo que hace es desinformar? Ten en cuenta que tú te metes en YouTube, en Internet, en Google, donde sea, y hay mucha información que está que contradice ella misma. Algunos quieren desmentir o sacar el contexto de cualquier persona que sí sepa la verdad. Intenta ocultarlo, pero ¿cómo? Pues mintiendo, diciendo que son los farsantes, o que su trabajo no es real, o es mentira. Pues, di tú por qué es mentira. Yo te lo puedo confirmar ahora mismo, que aquí hay errores. Un momento. A ver, yo creo, por mis conocimientos, mi experiencia, deciros que ya hemos llegado al sitio. Estamos ya en el lugar correcto y ahora solo tenemos que buscar el acceso a la cueva. ¿Dónde está la cueva? Bajo nosotros. No literalmente bajo nuestros pies, porque a lo mejor el túnel está un poco más para allá o más para acá, pero estamos sobre ella. Aquí enfrente tenemos un barranco precipicio y estamos a unos 1.500 o 1.400 pies de altura. Y ahí está, o sea, aquí tenemos ya la cueva, hay que encontrar solamente el acceso, ¿verdad? Sí, hay que buscar el acceso, es difícil de ver y hay que encontrarlo. Tiene que estar mirando hacia el horizonte. Hay un dato muy curioso, que nada, a 100 metros de aquí, 200 metros, hemos mirado el plano y estábamos a 1537 metros de altura. 1537, Kiko, ¿qué es? Hostia, pero o sea que teníamos que haberlo eso comentado a lo mejor en el punto ese. Bueno, pero ya. Es el año en que murió María de Moctezuma. Exacto, bueno, cuando menos la lápida de la iglesia San Jaume reza la lápida. Por tanto, hemos pensado que podía estar ahí enterrada. El 10 de enero de 1537 y estamos en una altura de 1537 metros. Pero eso es una coincidencia, porque el año 1537 también se inició cuando se formó la Infantería Marina Española. Por favor, cuando se creó, ya es el cuerpo más antiguo del mundo. Bueno, es una coincidencia, pero entronca quizá con la leyenda, sí, ¿no? 1537 de Moctezuma. Yo seguí mi árbol genealógico hasta mis ancestros y un abuelo de mis abuelos perdió la virginidad en 1587, en 4 de agosto. Eso no lo sabes, eso son especulaciones. Sí. Bueno, os voy a dejar aquí debatiendo. Pero tú estás seguro que aquí está, porque yo no... Yo me voy a buscar. Está debajo nuestro. Me voy a buscarla. Venga, vamos a buscarla.
Dice Juan que ha encontrado la... que ha encontrado la cueva. Estamos esperando que venga. ¡Vale, Juan! ¿Lo escuchamos? ¿Qué? ¿Sí? Ay. ¡Perfecto! Y está grabado, chaval. ¡Perfecto! Cueva encontrada. Pues vamos para abajo. ¡Vámonos! Y acabamos de llegar. Juan nos ha guiado hasta la entrada de la cueva. La cueva de las Encantadas la tenemos aquí delante. Impresionante. Sobre nuestras cabezas hemos visto volar unas águilas como custodias de este acceso. Juan, ¿la encontraste? La encontré, la encontré. Pero... Y sé que no habéis dudado de mí. Y si habéis dudado, habéis fallado. Y la abertura es como 2 metros de alto y un metro y medio de ancho. Y lo estamos viendo, empieza a oscurecerse, nada, a 4 metros y gira a mano izquierda y ¿qué habrá ahí? ¿Qué bueno, habrá? Sabemos lo que geológicamente, ¿qué no habrá? Geológicamente hay metros y metros, incluso hasta 220 metros de galería de la parte explorada. Habrá que meterse, ¿no? O sea, explorada, no toda explorada. Porque según el mapa que tengo yo, hay zonas que no están exploradas. Están con un signo de interrogación y no continúa, no pone fin ni nada. Ni está cerrado, sino el túnel cortado. A lo mejor es muy estrecho o no pueden entrar porque le falta oxígeno o demás. Esta es la entrada a la cueva. ¿Veis un pasillo que se encamina allí hacia la izquierda? Ahora lo continuaremos. Bueno, entramos. A través de este relieve abrupto de momento se puede acceder de pie. No sin fregar nuestros hombros con las paredes. Bueno, ha sido tú, ¿no? Los golpes, ¿no? Sí, se escuchan, ya lo he dicho antes, se escuchan como gotas. Tendremos que dejar las cosas aquí, no podemos llevárnoslas todas, tío. ¿Cierto o no? Cuando dices las cosas, ¿te refieres a mí también? No, no. Sí, porque ya te digo yo que... Déjame pasar un puto más para adelante. Sergio. Pasa, pasa, ya te digo yo que de aquí yo no paso. O sea, aquí retando el suelo está... humedecido y jodido. Vale, pues tú te vas a quedar aquí, ¿vale? Te vas a poner hecho una mierda. Sergio, yo he venido para entrar a la cueva encantada, no para quedarme en la entrada. Aquí tienes un mapa de la cueva de las Encantadas del interior, lo que es un poco topografiado para poder moverse por el interior y no perderse. Ahora mismo estamos aquí en la entrada, ¿vale? Hemos hecho este recorrido para acá a la izquierda y estamos aquí, en la Z. Sí. Esta es la piedra que está ahí en el hueco, que yo he mirado. Hay una hendidura para acá, pero nadie lo ha mirado. Sí, una interrogación. En el mapa, en el propio nadie mapa lo ha mirado. O sea, yo puedo por encima de la piedra, que se puede pasar por encima de la piedra y mirar por debajo lo que hay. ¿Y las arañuescas? Las arañuescas, pues si tengo suerte, con un poco de suerte, saldré aquí hecho un puto espíritu. ¿Y el pozo? Ya había un pozo. ¿Dónde está el pozo? Donde está la X, si no me equivoco. En el medio de la gruta. Entre la C y D. La D y la C. ¿Dónde está? Está por aquí. Es por aquí. Ahí no me voy a meter. Eso lo tengo yo más claro. Bueno, Juan, no te pases, ¿eh? O sea, explora un poco si quieres, pero no te pases. O sea, si lo ves mínimamente da media vuelta. Claro que no. Yo lo que digo, Juan, es que que pienses en nosotros. Sí, sí. Que como tengamos, nos salgan las faenas. A ver, pollo, mira. Que nos salgan las faenas y que tengamos que entrar a por ti, nos tocan los cojones. No sé si me explico. No, tío, que a ver, no voy a avanzar tanto, tío. Hostia. ¿Estás vigilando la arañesca? Sí. No sea que baje. Sí, yo también. ¿Dónde está? No, paulatinamente sobre nuestras cabezas, que está justamente. Paulatinamente rubio. Yo tuve la araña, pero la araña no la ve. Joder, macho. Esta no te pica, esta te muerde. Vale, ya la he visto. Se ha metido para adentro, sí. ¿Seguro? Sí, se ha metido para adentro, tío. A lo mejor ahora sale mosqueadilla. ¿Puede ser o no? Esto me lleva. Bueno, dejo de mirar la tela araña de mi cornisa, de la cornisa y el agujero y tela araña de la cornisa. Esto te pregunto yo desde mi ignorancia, ¿esto se puede desprender? Se puede desprender, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes tu... Si un ignorante se lo pregunta a otro ignorante, la respuesta va a ser... Bueno, puede ser... Ahí mismo que yo te pillo la cartera, el monedero, ¿vale? Sí, a lo mejor viene alguien y lo roba. Aquí hay mucho chorizo en esta cueva. Déjame...
Aquí han hecho una fogatilla o algo, ¿no? Parece. Sí, está la cornisa negra. No, pero aparte hay ahí. ¿Te vas a la gorra aquí? ¿O son huesos? No. ¿O son huesos? ¿Qué vas a hacer aquí a tope? ¿A tope de pagua? Sí. Es impresionante, ¿no? ¡Buah! Vamos a hacer una retrospección del asunto de la aventura. Venga. Oye, me llevo el mapa, ¿vale? Nos hemos pegado con tres horitas caminando, tienes casi. Perdona, Kiko. Tienes que ir hablando por el walkie-talkie, ¿vale? Sí, no dejes de hablar, ¿eh? No. Y no la bromita. ¿Qué bromita que hacer, tío? Pues de quedarte un ratito sin hablar o lo que sea. No, tío. Vamos a hacer ya, a configurar ya el estado, ¿vale? El estado máximo. Si pasara cualquier cosa, el siguiente en entrar es tu Sergio. ¿Vale? Parece bien, como lo he dicho yo primero, pues ya está, ¿no? Habría dicho tú primero. ¿Vale? Si te pasa algo a ti, esperaremos si viene alguien más, que aquí suelen venir dos o tres personas de al día y que van entrando. Siempre tendría que venir tú aquí en la entrada, siempre. ¿Vale? Listo. La arañúrcala. Walkie-talkie, ¿lo llevas? Sí. Me la he puesto, coño. Aquí está walkie-talkie. Es un torniquete. Ah, un torniquete. Es un bueno, pues todo lo que no hable por walkie-talkie no se escuchará. Ya lo sabes. Coño. Eso ha sido. Me llevo el cabo, ¿vale? No te lo lleves. Porque te va a molestar. ¿Cómo le va a molestar? ¿Esto va a molestar? Bueno, llévatelo porque mejor te da. Sí. Alguna señal de alguna energía. Ver, sí, pues, o por si te quedas, por ejemplo, te pierdes en la ruta para siempre, pues siempre puedes jugar con el calor. Eso te digo. A poner la lucecita verde, naranja. Juan, no te pases, tío. Ahora mismo está entrando Juan. Ahora mismo vemos. Vea, cuidado. Vemos cómo desaparece ante nuestros ojos, metiéndose por el angosto. Hay carbón, tío. ¿Tú ves? Se está a gatas. Va entrando, me está dando no sé qué, ¿verdad? Sí, de verlo. No me mola nada dejarlo, pero es que. Yo creo que alguien se tiene que quedar aquí. Y tú y yo, por ejemplo, hacemos uno, pues entonces uno se queda aquí y otro va para allá, ¿no? Es que es claustrofóbico total, ¿eh? Y además te puede echar una mierda, mira. Juan, ¿bien? Sí, perfecto. Sin tocar. Lo tenemos ahora a unos 8 metros. La araña escala la tengo justo debajo de mi cabeza, ¿dónde? Está escondida. A una curva a la derecha y vuestro colega va a desaparecer ahora mismo. Ahí ya se puede. ¿De pie? De pie, sí, aquí por aquí se puede poner de pie uno. Juan, ya no te vemos. Mucho cuidado, amigo. Códex, más allá del misterio. He llegado aquí a una sala en la cual me puedo poner un poco de pie y se profundiza un poco más hacia adentro y luego a la izquierda y a la derecha. El techo y las paredes están brillantes, como si fuese rocío, y es agua que se filtra desde la montaña. Voy a seguir avanzando un poco más. Estoy de pie como si, con las piernas rectas, solo la espalda encurvada, como si cogiera algo en el suelo. No se puede dejar abierto, pero voy avanzando. Tengo un murciélago aquí enfrente, pero no. O sea, he intentado rodearlo para que no me salga el chaco este.
manoscopio. Voy a... ya mismo creo que daré la vuelta porque me he llegado a una zona. Me pondré de pie. Según el mapa, estoy en la zona de la Llitera. Hay un túnel que baja hacia abajo, un terraplanizo, por el cual no voy a bajar, ¿vale? Se pega los pies al suelo, está el suelo muy, muy manrado. Es alucinante este sitio. Muy grande, muy espacioso, es bastante grande. Por arriba parece ser que hay otro pasadizo por la parte superior. También habría que subir por estas piedras embarradas de barro, que sería muy difícil. Aquí todo lo que se quedara aquí estaría bien conservado por el tema del barro y la humedad. Conserva muy bien la humedad, por eso los huesos se conservarían muy bien. Estoy mirando las paredes, si hubiesen pinturas o alguna cosa, una marca, cualquier cosilla, pero no veo nada. Lo que sí, que esta sala es bastante grande. Una vez que llegas por el pasillo, subes una pequeña pendiente. Al lado izquierdo de la sala grande, inmensa, está derruida, o sea que continuaría, no se puede acceder. Y el lado derecho, ya os digo, es un túnel que baja. Y luego por ahí arriba hay otro que sube por allí, no sé dónde irá, pero hay bastantes accesos. Accediendo por ahí, pues según este mapa, se llegaría a otra sala que tendría un pasillo a la izquierda, donde dicen que hay un túnel muy grande, que sería de gran caída. Y luego de ahí se tiraría más para adelante, llegando hasta otra entrada de la cueva. O sea que esta cueva tiene dos entradas, una entrada y una salida. Es impresionante. Por aquí ha venido gente, porque veo huellas, gente que ha bajado recientemente por aquí han bajado. Es más, sí que han entrado. Se ven huellas para abajo, pero yo estoy solo, mis compañeros han venido y no me voy a arriesgar a bajar aquí solo. Lo que sí es que voy a regresar ya, ¿vale? Y aquí donde dicen que apareció ese esqueleto, trozos de cerámica y cosas así, habría sido un refugio en tiempo pasado. Pero bueno, vamos a intentar bajar. Qué peliagudo este sitio, puedo resbalar y hacerme bastante daño. Abajo, madre mía, que me voy.
esto de largo. Esto de largo, me voy. Madre mía. Menos mal que no sigo y me doy la vuelta. Ya las cosas hay que hacerlas con cabeza. Ni equipo, ni preparación para poder meterme de espeleología. No soy espeleólogo. ¿Esto qué es? Una chapa. Ahora la miraré, cuando diga allí, bueno, no se ve, está embarrada, ve. Voy a cogerla, tío. ¿Me escuchas? Juan. Bueno, amigos, me voy a meter dentro de la cueva. Esta no era mi intención, no quería, no tenía ganas. ¿Tienes un walkie? ¿Un pa' qué? ¿Eh? ¿Pa' qué? Bueno, sí, dámelo. Dámelo. No sé cuál, no. ¿No? Porque no vale para nada. Kiko avanza. Juan. Juan. Juan, ¿me escuchas, cambio? Juan, ¿me escuchas, cambio? Juan, ¿me escuchas, cambio? Pero calla, calla, Kiko. Juan, ¿me escuchas, cambio? Juan. Joder. Hostia, bro. Hola, macho. Escuchamos a Juan. Y Kiko retrocede ya, retrocede. Uf. Juan, ¿me escuchas, cambio? Bueno, hemos escuchado su voz en el túnel. No ha traído el walkie-talkie. Y vemos la luz de la linterna del Juan. Se va acercando Kiko. Ya está aquí Juan detrás. Uf, de que te has liberado, pollo. Estaba cagando en todo. Iba Kiko en tu búsqueda ya. Soy guapísimo, tío. Pero no se escuchaba el walkie-talkie. Venga, sal ya. Joder, ya voy, Sergio. Tenías el Kiko ya detrás. Es guapísimo, tío. Ven, un momento. Espérate. Es guapísimo. ¿Qué pasa, colega? Ya está el tío de vuelta. Me he metido casi a gata con clilla. Me he embarrado, me he resbalado, casi me pego unos hostias de la leche. Me he cruzado con murciélago y una vez llegado al final del túnel, esta mano derecha, hay una pequeña curva y sales a una gran sala. Pero, ¿veis esto? ¿Dónde estamos? Pues por lo menos 10 veces esto. De grande, de alto, de grande. Ahí tiene un túnel que está derruido. Después a la derecha hay uno que baja en pendiente muy empinado. Es 4 veces esto, empinado. Y es la misma distancia, pero muy empinado. O sea, que bajas, para subir, no lo sé. Porque es barro, tío. Y encima, justo encima, que me cuesta respirar. Y encima de esto, hay otra. Como le dicen, ahí el mapa pone que es la litera, tío. Dice que la litera, le dice la litera, ya lo ha manchado todo. Llega hasta aquí, coño. Hasta aquí. Esta es la sala. Yo he estado aquí, para allá está derruido. Esa sala ahí es donde se encontró el cuerpo de la mujer. La sala que pone ahí, Y, es donde en el libro este, en el dossier, te decía que se encontró los restos. Ah, yo que no, yo no he visto eso, tío. Bueno, yo lo sé por ti. ¿Eh? Yo lo sé por ti. Ya, pero como dice la sala ahí en el mapa. Sí, la sala, digo la sala porque es una pezosala inmensa, sí, tío. Sí, pero por eso que en el libro lo dice, que en la sala ahí
Ese libro. Ah, la sala ahí. Como dice, he entendido como tú dices que ahí. No, la sala ahí, la sala Y, en el libro, en este dossier, te dicen la sala Y. Ah, no, perdona, disculpa. Era en la sala. Hostia, ahora no me acuerdo bien. No sé si la sala Y o la X. Hay una X también, sala X. Aquí. Un poquito más adelante. Sí, bajando todo esto, que es la litera, para abajo, toda esta rampa, y llegará aquí. Luego lo miro. Aquí me encontré la. Eso, que yo aquí quería un chapa, digo, qué cosa. Pero eso continúa para allá, ¿no? Sí, tío, ya para. ¿Y por qué no has continuado? Porque solo no voy a bajar, tío. ¿Por qué? Porque después si me cuesta subir, ya necesito a alguien que eche una mano. Ojo, ¿sabes? Vaya mierda, tío, macho. ¿Y qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Ah, justo aquí, en la sala, ¿qué, ahí, tío. ¿Qué has encontrado? Yo he visto alumbrando, mirando los murciélagos, los bichos, hay babosas y mierda. Y he visto algo que no era tierra, ni madera, ni nada. Parecía algo metálico. Que era una chapa, digo, hostia, mira, algo que se la comió la peña. Lo he cogido, ¿sabes? Estaba embarrado, digo, ahora lo limpiaré cuando llegue. Y ahora cuando lo he limpiado, ¿dónde estará? Describe lo que has encontrado porque no tiene parangón. O sea, ¿qué hay ahí? Parecen monedas, ¿no? Son dos monedas, medallas. Yo creo que son dos monedas, tío. Pero que es muy feo, parece papel, tío. Es que lo... ¿Se ve? Bueno, pues son monedas con el tiempo se han desgastado, ¿no? Se han quedado... Pero es similar a aquella que nos encontramos en... Mira, otro paralelismo más. La derecha todo, pero o sea, no tiene nada. O sea, la estampa, el relieve que tiene una de estas monedas es una especie de cruz paté de 8 puntas. Sí, no es la misma de eso, pero que sí que es igual, muy finita y desgastadita, porque eso yo creo que el paso del tiempo de la otra, tío. Tú, ¿no? Yo tampoco no tengo ni idea, pero sí que es cierto, ¿ves? Lo que ha encontrado Juan son unas monedas en toda regla. Yo creo que son monedas o son... Yo diría que son monedas, ¿eh? Desde la ignorancia más absoluta. Y por una de las caras hay una cruz, que es la cruz de las ocho beatitudes, conocida porque los templarios la llevaban en sus mantos y en sus historias, y claramente es una cruz. Tiene cuatro puntos... Cuatro círculos, cuatro puntos en cada uno de los ángulos o de los vértices de la cruz. Y una letra mayúsculas, ¿no? Sí, no sé si una R o una D, yo qué sé, no se ve, tío, no lo puedes apreciar, tío. Y la otra también tiene una y ahí cruz. Eso parecen dos estrellitas, ¿no? O dos tuercas, tío, parece, ¿no? Eso que está ahí entre la R y la D. Asteriscos. Asterisco. Almohadilla. No lo sé, tío. Es que por un lado... Por otro lado se ven unos símbolos, unos signos. ¿Y con esto podré pagar todo lo que debo ya? Pues yo qué sé. Por lo menos, la mitad. Tío. Curioso, la verdad es que es curioso. Es curioso más que nada por el tema de dónde está esto, ¿no? Quiero decir, si fuera algo azteca, ¿no? Como la azteca no tenía monedas. No, pero me refiero, es antiguo, ¿no? Una pieza azteca, ¿no? Casaría con la historia, un poquito con la historia. Pero ahora ahora es raro. Si a lo mejor es la misma sala en la que tú dices que han aparecido, pues mira, puede tener una similitud, una coincidencia o algo. Si no, no sé qué haría esta moneda aquí, o un lugar de paso, un refugio, o alguien la ha dejado aquí. Bueno, no nos olvidemos de que pues quizás... Para darle a esto vidilla, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Sí. Pero si era algo relacionado con los templarios, sí. Cuando los templarios en 1307, el Papa Clemente V junto con Felipe IV el Hermoso... Sí. Va contra los a saco contra los templarios, ellos tienen que huir y no te quepa la menor duda de que muchos se podrían haber escondido aquí dentro, pues, ¿no? A lo mejor de ahí pues no se vaya a caer esto, tío, déjalo por ahí, se me cae, parece chapa, tío. A lo mejor tiene coincidencia con el tema de que veían mujeres teniendo ropa de blanco, ¿sabes? Ropa blanca y demás, y si a lo mejor por decirlo, ¿sabes? Te digo. Ya te digo, ya me la cabeza. Estas mujeres en principio eran como fantasmas. Tú imagínate que fueran templarios. A lo mejor, yo qué sé, porque suenan aquí refugiados y estos pues tendían sus túnicas, sus hábitos y demás los tendían, y cuando a lo mejor había uno de guardia, se viene peña aquí, que se quitaban del medio. Ya te digo. Mujeres, porque a lo mejor tenían el pelo largo, tío. Tía, ¿me dejo de escuchar? Sí. Pero yo creo que son gotitas, ¿no? Allí se me encendió el K2, tío. ¿Sí? Sí, y te pregunta, ¿quién hay ahí? ¿Hay alguien? Pero no me compro. Bueno, vamos a abandonar este túnel, ¿no? ¿Vamos fuera? Sí. Pues vamos a
abandonar el túnel y nos vamos para el exterior y hay que analizar bien este hallazgo de que ha encontrado Juan. Carretera y manta, todo en la mochila, en la madrugada, una noche fría, recto a la Musara, a Torre Salvana, donde la leyenda se quedó marcada, una foto apagada, un ruido registrado en la carta del pasado, del enclave abandonado desde María Magdalena al cáliz sagrado, caballeros y templarios o enigmas olvidados.